Señor, juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios.
Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí, muévete en mí. A lo más importante. Entonces, bueno, la celebración eucarística en la parte central, en donde el Padre celebra y consagra, sería justamente debajo de la cúpula. La cúpula tiene un significado que está en elevación hacia el cielo, y aparte es la bóveda celeste, la Jerusalén del cielo y muchas otras, digamos, muchos temas teológicos. Pero esa es la parte más importante. Este es como el corazón de nuestro proyecto. No justamente la forma arquitectónica o el diseño, sino el resultado es de que el altar
tiene que estar justamente debajo de la bóveda. Por eso la primera idea que quiero que se nos quede bien grabada es: Dios está en nuestros corazones. Esa es la primera idea. A ver si me la dicen. Dios está en nuestros corazones. Ahí está.
bienvenida a todo este pueblo. Le presento al señor delegado Alfonso, al subdelegado señor Adrián y al señor presidente de la obra allá en Estados Unidos, don Genaro. Y al señor, don Mateo, presidente de obra de aquí de la comunidad. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Señor obispo, le doy la cordialmente bienvenida aquí a la comunidad de la Heredad. Igual como los mayordomos que nos acompañan hoy con su presencia, señor presidente, igual, gracias, cordialmente bienvenido a todos, todos los vecinos de las diferentes comunidades. Pues, muy buenos días a todos. Antes que nada, queremos darle las gracias al señor obispo que nos viene a visitar aquí en la comunidad y también al presidente. Es un gusto tenerlo aquí en la comunidad. Estimado señor obispo Juan Pedro Juárez Meléndez, el pueblo católico de la Heredad y vecinos que nos acompañas, hemos sido testigos de nuestra historia, de hombres y mujeres de buena voluntad te recibimos con gusto. Somos el pueblo otomí que te recibimos con orgullo para también recibir el pensamiento y las oraciones de cientos de paisanos que están en los Estados Unidos y que día con día da testimonio del Evangelio. Hoy te recibimos con alegría para que tu palabra nos remueva y que tu caridad nos estimule a seguir el camino del Señor. Durante casi 11 años, como obispo de Tula, hemos compartido contigo el camino pastoral, las alegrías, las reflexiones y las preocupaciones. Hemos aprendido a conocerte, a quererte, valorarte aún más. Hemos conocido tu fe y tu bondad, vida espiritual que te hace transmitir la palabra de Dios con profundidad y alegría. Hemos sentido tu afecto sincero por nosotros, así como tu amor hacia nuestra comunidad del Valle del Mezquital. Hemos conocido también tu desvelo para llegar a todos los que reclaman tu presencia de pastor y amigo. Por todo esto, hoy te decimos bienvenido, señor obispo. Que el Señor te bendiga largamente, te siga colmando de tu presencia, que la Virgen de San Juan de los Lagos, patrona de nuestra comunidad de la Heredad, junto con Nuestra Señora de Guadalupe y el Señor de Jalpa, que te acompañe siempre en tu camino. Gracias. Bienvenido. El amor de Dios se pone de manifiesto en nuestra localidad. Con su llegada, señor obispo Juan Pedro Juárez Meléndez, hoy 13 de agosto del año 2017, su servidor, como presidente del Comité de Obra de la Edificación de nuestro Templo Católico, tengo el gran honor de darle la más afectuosa bienvenida en nombre de todos los vecinos de la localidad de La Heredad y amigos que desde diversos lugares han venido hasta aquí para darle este caluroso recibimiento en nuestra casa, su casa. Es por tanto una gran bendición y un doble honor darle hoy la bienvenida. Este día es muy importante, estamos de fiesta. Entre nosotros hay alegría por tener el honor de recibirlos, señor obispo Juan Pedro Juárez Meléndez. Gracias por dedicar esta mañana de los aquí presentes. Cada uno de nosotros lo esperábamos con entusiasmo y anhelo, todos escucharlo. Así también agradecemos que nos acompañe en el caminar de este gran proyecto que iniciamos hoy, con su apoyo y sobre todo con su bendición en la colocación de la primera piedra para la edificación del templo sagrado de nuestra patrona, la Virgencita de San Juan de los Lagos. Gracias por venir y celebrar a Dios con nosotros.
que nuestra madrecita de San Juan de los Lagos lo proteja en todo momento. Lo recibimos con los brazos abiertos. Su servidor, Mateo Hierbafría Ibarra, presidente del Comité de Obra de la localidad de La Heredad. Pues vamos a continuar, vamos a ir llegando todos en procesión. De igual manera, pues le vamos a dar bienvenida al señor obispo y los saludamos también esta mañana que esté con nosotros. Adelante, hermanos. El señor delegado, el encargado del comité pro construcción de la nueva capilla, y desde luego también saludo al ciudadano presidente municipal, Pascual Chávez, con las personas que le acompañan. Y estamos de fiesta en esta mañana al reunirnos para colocar y bendecir la primera piedra de lo que será el nuevo templo de esta comunidad. Por eso, hoy el Señor nos convoca y nos disponemos para escuchar su palabra. Les invito a disponer nuestro corazón y que allí, precisamente en nuestro corazón, caiga esa semilla de la palabra de Dios y pueda producir fruto abundante.